Muchas personas que se ven en la obligación de dejar a su gato solo en casa, es normal que os sintáis tarde o temprano culpables, que os embargue un sentimiento o un remordimiento de conciencia y que os preguntéis, oye, ¿qué hacen los gatos cuando extrañan a los dueños? Como queriendo saber eh, si vuestro gato a lo largo del día os ha estado extrañando, os ha estado añorando. Pues es de esto de lo que voy a hablar en el vídeo. El primer signo o la primera señal que te puede hacer pensar que tu gato te ha extrañado mientras no estabas en casa es que al volver notarás que tu gato ronronea mucho más de lo habitual, que se estira, que busca ocupar buena parte del suelo o del sofá junto a, a la zona en la que tú estás. Esto no es más que un síntoma de alegría, de que el gato está tremendamente contento de verte de nuevo. Y cuando esto lo hacen, básicamente es porque en el momento que han estado solos, lógicamente te han añorado, te han echado de menos. El segundo gesto tremendamente característico es que cuando llegas a casa y nada más atraviesas la puerta, el gato te sigue por todos los rincones de la casa. Que sea el baño, que sea la habitación, que sea aquí, que sea allá. El gato te ha echado mucho de menos y en ese momento que vuelves a casa siente la irremediable atracción de no dejarte solo, de seguirte a todas partes. Otra señal de que el gato te ha estado extrañando o añorando es que cuando llegas a casa el gato puede que tenga un comportamiento completamente anómalo, completamente fuera de lo común en lo que él habitualmente se comporta. Puedes ver, por ejemplo, que el animal pues se le ve un poco triste, maulla en exceso, e incluso en ocasiones se puede mostrar hasta agresivo, como que está enfadado por haberle dejado solo. Otro claro síntoma que te hará pensar, que te ha extrañado mucho, es que llegarás a casa y puedes encontrarte que el animal ha tenido un comportamiento destructivo, que ha arañado un montón de cosas, que las ha roto y demás. Esto lo hacen también los perros. Es un comportamiento que demuestra que ha sufrido una tremenda ansiedad y que la han manifestado pues destruyendo lo que más a mano tenía puede ser el sofá un colchón un almohadón lo que sea y por último y esto no es muy frecuente pero en ocasiones vemos que hay gatos que cuando han estado añorando o extrañando mucho a su dueño al volver este a casa se muestran como animales enfermizos como que se encuentran muy malitos básicamente como forma porque ya lo han experimentado en el pasado de llamar tu atención. Al animal no le pasa nada, simplemente que busca desesperadamente que lo acaricies, que lo toques, etc. Y he observado que cuando pone esa cara de, de que me encuentro fatal, que me tumbo o que maúlo un poquito como que estoy enfermo, tú acudes rápidamente a acariciarlo a ver qué le pasa. Básicamente no tiene más importancia que esta, que demostrarte que necesita tu presencia. Y no te alarmes, no está enfermo, simplemente se le pasará a las pocas horas cuando se restablezca la, la cotidianidad en, el, en la relación de, de estar juntos en casa. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.